ubicado a tan solo 40 minutos desde el puerto de Manzanillo hacia el aeropuerto internacional, uno de los secretos mejor guardados del estado de Colima. No hay falla, hay muchos señalamientos, pero tendrás que transitar por un camino de terracería unos 15 minutos aproximadamente. Es una playa virgen, por lo que no vas a encontrar ni dónde comer ni dónde dormir. Y aquí la sugerencia y recomendación es que no vayas solo, siempre con alguien de Peña Blanca o de Manzanillo, ya que es una playa poco conocida y obviamente con muy poco turismo. Ya estamos a escasos metros para mostrarte verdaderamente esta maravilla. Y para empezar, la cueva de los murciélagos. No te recomiendo que entres por el intenso olor al excremento de los murciélagos, y que de hecho esta cueva tiene salida al otro lado del cerro. Y si te animas a entrar, deberás de no ser claustrofóbico y obviamente tolerar el vuelo de los murciélagos a tu lado, aunque también hay otras especies de fauna nociva. Y como clásica película de terror, mejor no entramos, que de inicio sí se ve bastante tétrico. Chécate el vuelo de los murciélagos entrando y saliendo de la cueva. Y ahora sí, chécate esta bella postal de esta playa. Cabe mencionar que esto es mar abierto, por lo que te sugiero y te recomiendo que no te metas a nadar si es que no eres experto. Una playa para verdaderos profesionales de la natación y del surf, únicamente para disfrutar el atardecer y el sonido relajante del oleaje del mar, para que te traigas el asador y se arme la carnita asada, acompañado de las imperdibles heladas. Ahora vamos hacia el lado contrario de la playa para mostrarte algo verdaderamente fantástico de este lugar, la famosísima piedra de la panocha o piloncillo, que es por lo que es conocido este sitio. Y ahora te dejo un momento para que disfrutes al máximo de la tranquilidad de este lugar. Y chécate al fondo la famosísima Peña Blanca. Y ahora chécate a estos amiguitos que literalmente andan de pesca. Esta playa literalmente se encuentra a espaldas del Aeropuerto Internacional de Manzanillo, por lo que por obvias razones no es raro que veas pasar algunos aviones. Si te gustó este video, por favor danos like, síguenos en redes sociales El Amo del Piso, suscríbete a nuestro canal y comparte con tus amigos.